Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que, al igual que nosotros, tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan, esperando como siempre que se encuentren bien. En este nuevo capítulo vamos a abordar la historia del arte urbano y su importancia en la historia del arte, así como diferentes formas de verlo, algunas técnicas y artistas urbanos. Quédate con nosotros para hablar de este interesante tema. El arte urbano es algo en sí que no podría o debería encasillarse en un solo significado, por lo que estaremos viendo diferentes formas en que se representan. Pero esto va más allá de qué significa, sino dónde podemos encontrarlo y cómo podemos reconocer como arte con lo que alguien se encuentra al caminar por las calles. Pero usualmente lo asociamos a grafitis y murales en distintos formatos, según sea el tamaño del lienzo o el muro. Sin embargo, son casi todas las disciplinas artísticas que forman parte del arte urbano. Desde la danza, tenemos diferentes estilos que en su mayoría utilizan movimientos enérgicos y marcados, acompañados de otros más lentos. Se puede practicar de manera individual o colectiva. Muchos de los eventos que se realizan en torno al baile urbano son competencias de alto rendimiento. Algunos de los estilos son el breakdance, locking, popping, new style, dancehall, house dance o walking. La producción artística en el espacio público implica una enorme responsabilidad. Crear una imagen compromete nuestra configuración no solo como sujetos individuales, sino también sociales, manifestando y poniendo a disposición la idea que tenemos del mundo, del otro y de nosotros mismos. Esta idea la comparto porque considero que así debe de considerarse el arte y nuestro actuar en la vida cotidiana, tener presente lo que queremos representar y cómo la sociedad puede llegar a asimilarlo. Es decir, si la obra de arte es compatible en el contexto geográfico y social en que se piensa plasmar, debería de saberse con antelación. Es por eso que algunas piezas de arte o los propios creadores o creadoras mandan un mensaje que termina siendo mal interpretado por el receptor o consumidor. En la música tenemos géneros que ahora suelen ser los más conocidos y los más populares por encima del rock, pop u otros géneros. El reggaetón, el trap o el rap son algunos de los más famosos y de los precursores del movimiento urbano. Surgidos en la década de 1980 en Nueva York, el concepto de música urbana se aplicaba de forma algo despectiva, al referirse a músicas creadas por la comunidad afroamericana de Estados Unidos, a menudo en barrios pobres o marginales. Pasando por la música disco y evolucionando en la música techno, el hip hop engloba toda la cultura callejera de la época, caracterizándose por sus letras con un sentido crítico, provocador o con mensajes a manera de denuncia. Recordemos que los movimientos urbanos se dan a partir de rechazar a cierto sector social. En este caso, a la comunidad afroamericana se les impedía entrar a las discotecas. Y es a finales de los 70s que el hip hop surge como elemento reivindicador de la comunidad. Mismo caso el del reggaetón. Con inclinaciones más latinas, este surge casi a la par del hip hop, que influenciados por este, migrantes puertorriqueños fusionaban ritmos de reggae o dancehall propios de Jamaica con ritmos propios de América Latina. Este empezó a popularizarse en los años 2000 y uno de sus pioneros es el famoso Daddy Yankee. A partir de este año, lo que conocemos del género ya es historia. El graffiti, videomapping, trash art, sticker art, stencil, 3D sobre pavimento, entre otros, son algunas de las técnicas utilizadas en el arte visual o plástico en el ámbito urbano. En las artes visuales tenemos artistas mexicanos como Saner o Paola Delfín. Alrededor del mundo, por mencionar algunos, Pez de Barcelona, Stick de Londres, Lady Pink de Ecuador y Oleg de Polonia. En la música podemos mencionar a Karol G, a Maluma, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Alemán o Santa Fe Clan. En la danza tenemos grupos famosos como Jabberwockies, Diversity, Salty Shine de Royal Family. Estos son algunos de los artistas del gran abanico artístico que existe, pero si quieres seguir profundizando en el tema, te dejo algunos enlaces en la descripción.
Hay que mencionar también que se encuentran los performances, que pueden ejecutarse con ayuda del teatro y la danza, acompañados de la música o no. Pero también se dan los encuentros en espacios públicos, como la práctica del skate, las batallas de rap, el breakdance, así como todas las posibilidades que tiene el arte de presentarse en un espacio público, ya sea a partir de proyectar un film o realizar un concierto al aire libre. Estas pueden ser formas que ayuden a reconocer el arte urbano o el arte en espacios públicos. El arte urbano nos ayuda a identificarnos como sociedad, a comprender que la vida cotidiana tiene destellos de sorpresas, y estos pueden venir en forma de un mural, de una canción, de un baile o un sticker, y que el arte nos representa de muchas formas, ya sea que nos guste o no. Si este episodio resultó de tu agrado, sigue nuestro programa en la plataforma de podcast de tu preferencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más contenido, y comparte este capítulo para llegar a más personas. Eso es todo por mi parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.